Como siempre, pues es un gusto tener aquí acompañándonos en DGSTV a la doctora Ivonne Vázquez Landeros, que ella pues ya lo saben, es nuestra psicóloga de cabecera, ¿verdad Ay, doctora? Ya, ya aquí este, estamos. Es, es la segunda temporada ya de Estrategias contra el Bullying y la verdad es que nos hace muy felices tenerla aquí porque siempre nos da consejos. No siempre para los chicos a veces para los padres a veces para los profesores a veces para los directivos y a veces para nosotros que de alguna manera trabajamos con los jóvenes, aunque no frente a un aula, aunque no eh, como sí. profesores, Ajá. pero que tenemos que convivir y compartir con ellos y que no sabemos qué hacer en ciertos casos no exactamente. Pues, doctora, hoy vamos a hablar precisamente de esto que estábamos diciendo de los roles que se van cumpliendo a lo largo de la vida, tanto de los uh -huh. chicos, pero muy, muy importante, sobre todo de lo que los padres se presentan uh -huh. en, en este rol y cómo los los niños, los jóvenes, sus hijos lo interpretan, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que impacta uh -huh. en su vida? Exactamente. Pues, hola nuevamente y sí efectivamente los roles impactan de una manera impresionante y a mí lo que más me impresiona de hecho es que cuando empiezas a platicar con los profesores o con los papás les dices cuáles son los roles que tienes en la vida me dice cómo 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 qué no y, y de ahí, desde ahí no entienden entonces empiezas a, a decir yo por ejemplo les pongo el ejemplo imagínate un policía ¿No? es el policía pero cuando llega a casa pues es el papá pero cuando va con la familia extensa pues es la, eh, a lo mejor es el tío es a lo mejor incluso hasta el, al, el tío abuelo ¿no? entonces tiene diferentes roles esos son los roles que tú juegas en la vida y precisamente cuando tienes hijos pues tienes un rol importante que es de padre. ¿verdad? Pero de repente también eres, obviamente, profesionista, o a lo mejor eres trabajador, a lo mejor eres jefe, a lo mejor no. Pero el chiste es que cada uno de ellos tiene diferentes funciones y de repente se les olvida la función más importante que es de papás no a mí por eso me gusta mucho trabajar en conferencias y, y todo eso para papás y para los para los profesores porque tenemos un rol que impacta todo el tiempo y si lo abandonas pues también le das un ejemplo a los chavos para poderlo abandonar ellos no entonces así como uh -huh. que pues tú no me haces caso papá y es tu función pues entonces mi función es estudiar pues tampoco lo hago no okay. o hago qué hago y no le hago no entonces obligan eso es a los padres a cumplir sus roles no por eso es que a veces también decíamos que en el caso del Ajá. bullying no solamente hay que prestar la atención a la víctima Ajá. también al agresor claro porque puede ser que el agresor esté pidiendo a gritos atención sí. que no brinda el papá en casa exactamente y eso es lo que realmente pocos hacen lo que tú dijiste obligan a los papás no la mayoría que pasa se calla no dice nada o busca otras opciones que eso es lo que también es peligroso, ¿no? Entonces aquí los papás que nos estén escuchando, pues es rescatar ese rol, ¿no? Cuando yo les digo a, a los papás, cuando doy los cursos y eso, les digo, ¿cuáles son sus roles, digo, sus funciones dentro del rol de padre? Y el papá te puede decir, la mayoría de las veces, no digo que siempre, afortunadamente, pero muchas de las veces se dicen, pues es que mi, mi función es este proveerlos de todo, pagar la escuela, que no falte la comida en casa, la despensa, no, que no les falte tenis, te dicen una infinidad de cosas y yo dije ah pues sí qué padre no es bonito cuando las mujeres mamás me contestan me dicen bueno pues es que hay que llevarlos a la escuela hay que darles de comer tener la casa bonita todo eso sí claro esas son funciones también pero no las esenciales y me y no me dejarán mentir los chicos que me están escuchando porque parte de lo más importante de chicos es que los papás te vean te atiendan, te amen, no te atiendan de tomar. Y claro, también es una papacholina, ¿no? Que llegues y la mesa bonita y todo es una forma de demostrar amor. Pero la otra es, ¿cómo te fue, hijo, en la escuela, no? Involucrarte en lo que ellos están haciendo es bien importante. Ellos, por ejemplo, te pueden llegar y platicar y eh, de repente te vuelven a preguntar, oye, mamá, ¿te acuerdas que te platiqué? ¿Cuándo? Sí. ¿No? Y tú, tú como hijo dices, sí, híjole, qué importante soy para mi mamá, que no se acuerda lo que le dije, ¿no? Y eso nos pasa a muchos en todos los roles que tenemos, pero nosotros como papás tenemos la obligación, primero de amarlos, de protegerlos, obviamente, de que sepan que nosotros estamos allí, ¿no? Para cualquier cosa que, que necesiten. Obviamente, una de nuestras funciones también es guiarlos, porque muchas veces dices, pues ahí como vaya, ¿no? Ahí va fluyendo. O yo lo veo bien, Ajá. Uh -huh. ¿sí? Y qué tanto lo he eh, asesorado. Por ejemplo, acabo de dar ahorita una conferencia a padres de familia de primero, pero haz de cuenta que las dividieron la escuela, dividieron de primero a tercero y de, eh, de cuarto a sexto de primaria en cuanto a cómo debes de manejar la sexualidad en el hijo, ¿no? Enseñarles a trabajar su propia sexualidad. Y ahorita que estamos con secundaria, ¿qué tanto los papás se han acercado con sus hijos a eso, no? Entonces, de repente, de repente, es que mi hijo salió malo. No, no salió malo. ¿Qué tanto yo le fui dando como que la guía así para que vaya por este camino? Claro que ellos van a tomar sus decisiones, eso es cierto, ¿no? Pero con las guías, las bases y los valores que tanto mencionamos y ponderamos aquí, los valores para que ellos sigan ese camino. ¿No? Esa es como que la idea de que los papás hoy retomen eso. Y los chavos que nos están oyendo, pues es levantar la voz positivamente. No, a ver, papá, no van a llegar hoy. A ver, papá, me dijeron en, el, en la tele que tienes que ponerme atención. No, <laughs> sino, oye, pa, me he dado cuenta, ahorita es como que el tiempo de, de hacer un alto y decir, bueno, ¿qué tanto realmente en el día mis papás me dan atención? Por ejemplo, si comemos o desayunamos o merendamos juntos, sí que tanto, pregunten a sus papás cómo se llaman mis mejores amigos o mi mejor amigo. Nada más echen así como que, ¿no? Para ver qué tanto los papás te conocen, no con la finalidad de juzgar a tus papás aguas, con la finalidad es de qué tanto yo me estoy acercando con ellos o qué tanto ellos también lo están haciendo conmigo, pero lo importante es cómo le puedo hacer para mejorar esta relación. Claro, acuérdense que siempre nosotros decimos, la idea no es este, como encontrar culpables, ¿no? no para la nada. idea es eh, encontrar soluciones. Es. Entonces, pues una de las soluciones en este caso sería acercarse a los padres uh -huh. y, y también platicarles, oye, esto me sucedió, porque a veces los padres, sobre todo los de esta generación de, de chicos, pues vivieron todavía en una época en que no se acostumbraba mucho a decir, ay, hijo, te amo, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, es que yo no sé cómo acercarme, ¿no? Entonces a veces los niños también tienen que enseñarles a los papás. Cómo se pueden acercar, que, que sí está permitido abrazarse, claro. que sí eh, me gusta que vayas a recogerme a la escuela, o, porque a veces nosotros también mitificamos ciertas conductas, ¿no? No le voy a decir que me dé beso de despedida porque se va a sentir este, mal entre sus compañeros, ¿no? Y a lo mejor el niño, pues sí quería mostrar ese afecto frente a los amigos uh -huh. y como que no hay esa confianza, esa comunicación. Uh -huh. Pero hablando de los roles de los papás, entonces, ¿cómo los papás pueden evaluar si están eh, favoreciendo o no estos roles. Ahorita desde que me oyeron dijeron, ups, ¿no? Porque, <laughs> sí. porque sí, dijeron, sí, claro, cuando empecé a decir todo esto de, de, de llevarlos a la escuela y demás, pues sí, es generalmente el chip que tienes, ¿no? Entonces ahorita ya hicieron un clic, y los hijos también, los maestros también, porque también son papás muchos, pero claro. también en la, en la escuela somos como papás y nos ha pasado a todos los que somos docentes. Oye, papá, oye, mamá, con. Ay, perdón, maestra, ¿no? A todos nos ha pasado los que estamos en el ambiente. ¿Por qué? Porque somos figuras importantes, finalmente, ¿no? En todos los papás que ahorita estén oyendo, pues hagan ese alto y digan, bueno, ¿qué tanto realmente merece? no? Yo pongo mucho el ejemplo de, de la película del de origen de los guardianes. No sé si la hayan visto, pero en una parte en donde está precisamente eh, Santa Claus, dice: Bueno, me he dedicado precisamente a dar regalos, a hacer regalos, dar regalos, sin embargo, no me puedo contactar con los niños, ¿no? Aquí lo importante es que sí des ese contacto. Los papás están muy inmersos en que te voy a dar todo. Lo más importante para que él viva feliz es el amor, porque hemos hablado del tema de la autoestima. Cuando tú eres amado, tu autoestima es alta y te sientes eh, que puedes ser una persona valiosa, más bien que eres una persona valiosa. Si no, pues eres una persona poco valiosa. Hablando del bullying, pues ahí es donde agarran a los chicos, sí. ¿no? Y los empiezan a, a molestar. ¿Por qué? Porque soy poco valioso, no merezco, y entonces debo de permitir el maltrato, ¿no? Aquí es algo importante eh, comentar, que muchas veces los papás no nos sentamos a hacer conciencia, no porque no queramos, sino porque andamos tan, tan corriendo al día a día. Que de repente dices, híjole, pues es que no me había dado cuenta que no le he dado tiempo a mi hijo, pero ahorita están evaluándolo. Algo que les puedo yo sugerir es que vayan contando el tiempo que le dedican realmente a sus hijos. ¿No? Eh, hay tiempos que podemos ponderar, porque a lo mejor, y seguramente alguien está ahorita pensando, ay, sí, como no sabe mi horario, ¿no? Claro. Entonces, yo lo entiendo, porque yo también tengo horarios bien fuertes y siempre los he tenido, más sin embargo, hay tiempos que podemos ponderar. Aquí no es que me siente contigo directamente, sino que a lo mejor lo llevo a la escuela y qué tanto estoy potenciando ese tiempo, ¿no? Ahí platicando de mí también, porque yo le pregunto a los chavos y les pregunto, oye, ¿cuántos años tiene tu mamá? Pues claro que no saben, porque aparte lo, 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 lo olvidamos las mamás, ¿no? Pero aquí importante es eso que no conozco a mi mamá. ¿En qué trabaja? Pues sé que trabaja en un banco. ¿En cuál? ¿Quién sabe? Pero ¿qué hace? No sé. Yo, dos, yo solo sé que llega muy tarde. ¿No? Entonces, no se relaciona ahí. Tú dijiste algo importante ahorita, la comunicación. ¿Qué pasa si yo como mamá llego también y te platico, oye, fíjate que me pasó esto, hice el otro, tuve una visita a talado, ¿no? Entonces, tú comentas y, te, y enriqueces a tu hijo, pero ahí también estás dando la oportunidad de que él fluya también hacia mí en su comunicación. También estoy dando la oportunidad de que pueda sentirse orgulloso de ti, ¿no? Así como, ay, mi mamá hace eso, ¿no? Hoy, mi mamá hace todo eso en el día. <laughs> por ejemplo, también hace contacto emocional con que hoy cómo te da tiempo, ¿no? Ahí me da eh, gusto cuando mis hijos, por ejemplo, me acompañan porque dicen, ay mamá, ¿cómo aguantas, no? Pues sí, porque se dan cuenta, hacen empatía. Aquí algo importante que hemos hablado de la empatía es ponerte en el lado del otro, ¿sí? Entonces ahí ellos también se pueden hacer, eh, eh, poner en este lado y pueden, pueden decir, ah, ok! no es que mi mamá no quiera estar conmigo. No tiene tiempo porque tiene que mantenerme. Sin embargo, ¿qué tal que el fin de semana vamos no al cine? Porque al cine no comunicamos, al cine no, todos okay. estamos callados, ¿no? Digo, también no digo que nunca vayan. Sin embargo, hay que buscar otras opciones, ¿sí? que los chavos quieran también porque pues en la etapa de ellos dependiendo por ejemplo mi, mi hija en esa edad le gustaba ir a museos le gustaba ir a ese tipo de cosas mi hijo pero para nada verdad entonces vas con uno bueno con los dos a hacer cosas de lo que le gusta a uno y en otros momentos del otro porque porque estás interactuando y obviamente también lo que a uno le gusta como mamá o como papá o ambos no en este caso pues qué, qué importante sobre todo esto que decíamos de que eh, hay que desde pequeños, y ya lo habíamos comentado, que es una labor constante, ¿no? Todo el tiempo. No, es como de, bueno, vamos este mes, vamos a dedicarle a ti, luego a ti y luego a mí y ya el próximo mes se nos olvida como esta rutina, ¿no? Esto mm. es eh, de constancia, de no cansarse claro. y también a favor de todos los miembros de la familia, porque claro. no solo va a ayudar a una persona, uh -huh. pero en la generación de los que ahorita son papás hay una cosa eh, muy muy rara, ¿no? Esta situación de eh, lo que lo que decíamos priorizar las cosas, los roles, sí, sí. ahorita Dicen los estudios que los papás están priorizando su vida profesional, uh -huh. o sea que están como dándole un poco más de importancia a esta situación de su trabajo, de uh -huh. su carrera, de quizá hacer una maestría o un posgrado, y de pronto como que los hijos parece que les estorban en, en la misión de llegar a ser más. Uh -huh. ¿Cómo se puede compaginar los dos roles, el de ser profesionistas eh, o dedicarse a, a una uh -huh. cierta profesión? Y los hijos. Claro, lo que pasa es que eh, esto es todo un equilibrio y eso es lo difícil en la vida. Realmente es muy difícil. Yo cuando hice mi maestría, de verdad que si sí hablé con mis hijos y les dije, chicos, perdón, pero voy a estar ausente, pero no. ¿No? Me van a ver más cansada, pero sin embargo, la vida con ellos tenía que ser, me refiero, teníamos que potenciar, vuelvo a repetirte esta parte de los momentos. A lo mejor ya no íbamos tan seguido ese año y medio, casi dos, más bien dos años, porque siguió el, el diplomado. Finalmente fue de tal vez no salir cada ocho días, porque pues tenía sí. yo mucha tarea, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí tú también, en ese rol, les estás dando un indicador a tus hijos. En la vida hay que seguir creciendo. ¿Sí? entonces no te abandono, te doy diferentes eh, mo diferentes momentos, ajá. potenciamos otros que tal vez no potenciábamos y sin embargo ellos están viéndote que en tu crecimiento y ellos te siguen, ellos van a seguir tu tu eh, pues realmente tu guía que estás dando, ¿no? Por eso es que sí es importante eh, no dejar de hacer su vida, porque ahí es otra cosa, muchos papás dejan de hacer su vida, es que mis hijos no, a ver no. Tus hijos van a estar felices también si tú eres feliz. Si tú no eres feliz y estás dejando y abandonando tu carrera, por ejemplo, por dedicarte a tus hijos, estás siendo infeliz y se lo estás achacando consciente o inconscientemente. Por tu culpa dejé de estudiar. Por tu culpa, por tu culpa no puedo trabajar en algo que me encanta, ¿no? Entonces no podemos estar echando basurita, yo digo, a los chicos. Tenemos que ser bien conscientes con lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? Y por eso es importante el proyecto de vida. <laughs> eso también lo hemos mencionado, ¿no? Si yo tengo un buen proyecto de vida, no tiene por qué de pasarme este tipo de cosas y no puedo descuidar ningún rol de los más importantes. Y por supuesto, si tuve hijos, un rol bien importante van a ser ellos y nunca lo vamos a poder dejar a un lado. Nunca. Además, perdón, a esta edad los chavos es mucho de no quiero estar tanto tiempo contigo, okay. ¿no? Entonces, también hay que respetar, pero sí también hay que jalarlos porque en esta edad también los papás como que dicen, ay, qué rico, ya ah, están bueno. con sus amigos, ya no ya ya no necesitan tanto de mí, no es cierto, es en edad donde más necesitan, en donde hay que estar con ellos, donde hay que ir por ellos a las fiestas, conocer más a sus amigos, yo preferiría que mis, eh, toda la bola de amigos estuvieran en casa, que es lo que sucede, bueno, sí. sucedía ahora ya salen, pero ya están más grandes, y eh, era mejor en casa. Y las pachangas y todo ahí, yo les daba su espacio, pero de repente me daba las vueltecitas, pero ya sabían que yo estaba ahí, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, como que también es, es muy grato que sus amigos te conozcan y de alguna manera también te tengan cierto, eh, pues cierta confianza, porque muchas veces también tú como papá eres el confidente de algunos chicos o tú también como papá, aunque no sepa el otro papá que no está poniendo tanta atención al hijo, tú también puedes dejar eso en los amigos, ¿eh? Muchas cosas positivas. Y además los amigos son muy chismosos. Siempre <laughs> en las anécdotas ahí salen todos uh -huh. este los pecados de los otros, ¿verdad? Sí. No, eh, yo creo que sí es muy importante el conocer a los amigos porque mm. habla mucho la personalidad. Claro. A lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta de que el niño eh, eh, tiene estos ciertos gustos, pero eh, si todos los amigos hablan de videojuegos, bueno, quiere decir que él también debe de... de ir por ahí los gustos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, abriendo la puerta, al menos en las fiestas, uno sabe, ay, este este, este se veía muy estudioso, este se ve como que es todavía... Uh -huh. Hay que tener cuidado también de los comentarios, ¿no? Porque los chicos, sobre todo en, en la adolescencia, ahorita que están viviendo los los chavos de secundaria, es uh -huh. así como no me toques a los amigos. Claro. No, no hagan ningún comentario, él es perfecto. Sí. Porque es mi amigo y uh ya. -huh. Uh -huh. Pero, eh, otro rol importante, los padres, y uh -huh que uh -huh. muchas veces se descuida, sobre todo ahorita que estábamos diciendo de los adolescentes, es el rol como pareja. Uh -huh. También es un rol bien importante. Ay, sí, claro. Y que se descuida muchísimo uh -huh. y sin notarlo, ¿no? De ah, pronto sí. los hijos crecen, crecen, ya no necesitan tanto de, uh -huh. del padre o de la madre. Y cuando nos damos cuenta ya no hay pareja. Exacto. Sí, fíjate que eso es bien interesante. A mí me gusta mucho una dinámica que hago de una flor que ya te había yo comentado ¿Sí? en otro momento. Y justamente te, te voy a platicar. El, el fin de semana, el sábado, vi a una pareja porque me trajeron a su hijo porque es, es latocito, ¿no? Así lo, lo, lo traen. Lo catalogan, lo, lo etiquetaron. Latocito, ¿no? Lo que empiezo yo a observar, porque le apliqué bratería de pruebas y demás, resulta que el chico es, es un niño. De primaria, está sumamente, eh, no solo, pero se siente solo. Aquí es algo importante. Eh, aparentemente los papás están ahí, pero no como el niño quiere o necesita que estén. Justamente cuando les hice esto de la flor, resulta que, y no es uno, son varios, ¿no? Generalmente el primer rol no es profesionista, en mi experiencia, ¿eh? en mi experiencia que tengo yo en el consultorio, en los cursos que doy y demás, es primero papás, luego pareja. Luego, profesionista, por ejemplo. Y entonces yo, cuando les dije, ok, y los hijos, bueno, a lo mejor sí, vinieron antes que la pareja, ¿no? Algunas veces. En algunas ocasiones. En algunas, muy, muy por ahí, eh, veladas, ¿no? Rarísimo, Rarísimo en México, pero sí, se da. En México casi no pasa, es en otros países. Pero aquí lo, lo, lo importante es que los papás están ponderando su función como padres ajá, y entonces la pareja justo la dejan afuera. Te voy a decir una cosa, el papá este me decía, es que yo, yo pido mi limosna, ¿no? para que mi esposa me haga caso. Y me dio mucha risa y la esposa nada más se, se agacha, ¿no? Pues es que está con mucho trabajo la esposa, y está bien. Pero no están encontrando un, un momento. Entonces el esposo les dejé una tarea. Yo trabajo con muchas tareas para que avancen mucho más rápido. Entonces le dejo una tarea que tenían que hacer en pareja y me dice el señor: ¿Y qué tal que si ahorita nos vamos a tomar un café y hacemos la tarea, no? Yo dije ay qué buena idea, pero no. Se van a ir a su casa y ahí la van a hacer en algún momento. Y hizo una cara el señor así como que no me diga eso. Uh -huh. le dije porque su otra tarea es que se van a ir hoy a bailar, porque a la señora le encanta bailar. Tiene de verdad mil años que no bailan. ¿No? entonces dije ¿ustedes van a ir a bailar y hicieron una cara de felicidad los dos <laughs> okay. dije es tarea no pueden fallarla no es importante que si la pareja está feliz eso también lo van a proyectar a los hijos y también ellos van a decidir después cuando tengan una pareja el tipo de relación que tienen sus padres entonces claro no es algo que deban de dejar por supuesto. Ok, entonces hay que eh, también dejarles de tarea a todos los papás que nos ven sí. que puedan encontrar esos momentitos. Obviamente, pues ya no, eh, dicen ellos ya no somos solteros, ya no tenemos, ni a lo mejor no la situación económica o los tiempos para salir a bailar cada fin de semana, pero sí encontrar un momento en el mes para salir a bailar, claro. un momento en el mes para hacer algo, uh -huh. como decíamos, igual que los hijos, ¿no? De pronto algo que le gusta a la pareja, algo que me guste a mí y encontrar ese equilibrio tan complicado de claro, hacer. Pero sabes qué y también lo que me gusta a mí como persona, porque también me dedico a darle a los hijos, a darle a la pareja y a mí me abandono. El tener hijos no significa abandonarme y muchos lo, lo toman así, ¿no? O casarme, dejo de ser yo, no, yo sigo siendo yo y comparto mi vida contigo. Sigo siendo yo y comparto mi vida con mis hijos que decidimos tener también y okay. de la forma como lo decidimos. Pero también se vale que si a la mamá le gusta ir a, al spin-in, por supuesto que se dé ese tiempo porque va a ser su felicidad. Cuando yo no me doy esa felicidad, lo voy a impactar en el hijo, en la pareja, en el trabajo, <laughs> en todos lados. Hay que estar feliz con uno mismo, con uno, con la pareja y con los hijos. Ok, perfecto. Entonces ya vimos que tenemos una lista larga de tareas Mucha esta semana tarjeta. y muchas estrategias porque ya saben que esto es estrategias contra el bullying. Y bueno, dirán, bueno, y si los papás son felices, ya dijimos que cuando los papás son felices, bueno, crean. Un niño feliz. Exactamente. Entonces, y un niño feliz uh -huh. no va a ser una buena víctima. Entonces, eh, Pues ahí es, eso está pendiente, ¿verdad? Ajá. Pues ya saben que este programa continúa en radio, así que no se lo pierdan. Le agradecemos a la doctora Ivonne que nos haya acompañado el día de hoy. Y por favor, si nos pasa sus datos para que también, ya saben que, que la doctora Ivonne también tiene terapias. ¿Grupales también da conferencias? Entonces, por uh -huh. favor. Claro, y también terapia específicamente para chicos, para niños, para papás. Muchas veces me llega el paciente y me quedo con los papás, ¿no? Okay. Eh, o al revés. Entonces, bueno, es importante eh, el acudir a terapia porque muchas veces no damos nosotros este paso y estamos como que acarreando cosas. La vida es muy sencilla si la trabajamos adecuadamente. Las terapias no deben de ser largas, tampoco deben ser pequeñas. Yo trabajo cognitivo-conductual, que es muy rápida. Dejo tareas que avanzas mucho más rápido. Y bueno, mis datos es eh, el teléfono, es el 53-38-32-83. Y el celular, 55-51-45-16-66. Sí, también les invito a que entren a mi página para que puedan ver ahí, es www.consultoriacpi.com.mx. Ahí también está el Face para que puedan ver los programas de aquí y muchas cosas que, que voy subiendo allí, chicos. Muy bien, pues le agradecemos y no se pierdan dentro de 15 días, dentro de dos semanas, un Nos capítulo más acá. de Estrategias contra el Bullying. Adiós. Bye, bye.